Ponte cómodo y goza de mi lectura. El anillo de esmeralda y zafiro. Escrito por Capri 67. Y narrado por Odette Chica de Terry para su canal azul zafiro Terry Fix. Festival 2020. Hadas de mayo. Mi cama estaba pegada a la ventana. Me encontraba pensativa. De momento empecé a escuchar toda la algarabía previa al festival. Sentí mucha nostalgia por no poder participar de dicho evento. Estaba tan emocionada porque llegara ese día, pues podía ver al tío abuelo William y a mi querido amigo Albert. Para mí era una injusticia lo que la hermana Gray hizo con Julie y con mi querida amiga Patty. Pareciera que la había llamado con el pensamiento porque ahí estaba al otro lado de la puerta, tocando y llamándome por mi nombre. Me sorprendí mucho porque ella era muy miedosa. La pobre se veía más acongojada que yo. Se emocionó mucho cuando le dije que Julie estaba a salvo. Ella me dijo ¿Cómo le hiciste? Me reí y le guiñé un ojo diciéndole que me había escapado por la ventana. Le dije también que tenía que irse porque si no la retarían. Ella respondió que me traía un paquete y se sentía culpable de que estuviera ahí. Le dije, te tienes que ir, si no, no estarás en problemas. Patti se marchó y me dispuse a abrir el paquete. Quedé muy sorprendida al abrirlo y ver que estaban dos trajes, el de Romeo y Julieta. Me fascinó el obsequio. En mi cabeza empezaron a pasar escenas de mi próxima aventura. Esto estaba súper genial. El tío abuelo era muy generoso conmigo. Después de leer la carta donde George me decía que el tío abuelo no asistiría, pensé que de verdad tenía mucha suerte. Me dio mucha felicidad y me dije manos a la obra. Me vestí de Romeo y empezó la aventura. Me deslicé por una barda y resbalé, casi cayéndole encima nada más que la hermana Gray. Tuve que pedir disculpas cambiando la voz y eché a correr. En el salón de baile vi a Annie sola. Me le acerqué y comenzamos a bailar. Nos estábamos divirtiendo recordando nuestros tiempos felices en el hogar de Pony. Después de enterarse que era yo con un disfraz, estábamos tan alegres que no nos dimos cuenta y tropezamos con Elisa y su amiga Luisa. Nos quitamos de ahí lo más rápido posible, pero aún así Elisa ya me había echado el ojo. Alcancé a ver cuando se acercó Archie para decirle que su novia estaba bailando con alguien más. Cuando la vi caminando hacia mí, me dieron ganas de salir corriendo, pero eso no lo haría. Un romeo aguante estoicamente. Cuando ella se acercó a mí pidiéndome bailar, no me quedó otra más que hacerlo. Agradezco haberme puesto guantes y traer el antifaz. Ella quería saber quién era yo, mi nombre, de qué familia venía. Yo solo me limitaba a contestar con evasivas. Era muy empalagosa, ya me había cansado. Hasta que en un descuido, Estiripati chocaron con nosotros. Fue que pude escapar. Salí corriendo, tenía que quitarme ese disfraz lo antes posible. Me fui cerca de la colina de Pony para cambiarme a Julieta. Estaba muy ensimismada. En mi siguiente traje y aventura, que no me percaté que Terry estaba arriba de un árbol, hasta que terminé de cambiarme y empecé a reírme de mis propias travesuras. Él me hizo la segunda en las carcajadas. Me asustó mucho y me dio mucha pena pensar que me había visto cuando me estaba cambiando. Por instinto me cubrí el pecho. Sentí que mi cara se ponía roja como un tomate. Él me dijo una frase que nunca voy a olvidar: Te vi, pero no te miré. Estaba tan enojada y tan apenada, pero cuando él me dijo que Lisa descubrió a mi Romeo, se me pasó el enojo. Él me preguntó en un tono preocupado, ¿qué pasaría si alguien iba a mi cuarto? Le dije que la cama la había dejado arreglada. Me invitó a ir a la colina, tomó la caja donde venían mis trajes con la mano izquierda y con la derecha. Entrelazó su mano con la mía. ¡Oh Dios! Fue una hermosa sensación. Nos fuimos cuesta arriba riendo y tomados de la mano como dos enamorados. Sí. Eso es, dos enamorados. Ya no lo puedo seguir callando. Amo a este hermoso chico rebelde. Somos como dos polos opuestos que nos atraemos. Cuando llegamos a la colina tropezamos. Él empezó a reír y yo también. De momento me dijo que era un día hermoso. Los pájaros cantaban. El paisaje que teníamos enfrente de nosotros. De verdad era muy hermoso. Solo de mirar su perfil tan perfecto, verlo tan pensativo de momento, me empezó a contar. Que él solo recordaba un día como este, uno de los únicos días donde estuvo con sus papás, que en realidad era el único recuerdo que tenía. A mí me hubiera gustado, aunque sea tener un solo recuerdo de mis padres, le respondí y él sonrió. Puse mi espalda recargada en su hombro, se sentía tan bien estar así los dos juntos en nuestra segunda colina. De momento se empezó a escuchar el vals, el mismo que bailé con Anthony. Me sobresalté y vinieron a mi mente tristes recuerdos. La voz de Terry me sacó de mis pensamientos. Me pidió bailar con él. Me sentí también en sus brazos, mirarme en sus ojos azul zafiro. Suspiré. Él me preguntó si pasaba algo. Le comenté muy tranquila, preguntando si no se enojaría porque lo que iba a decir. Lo hice prometerlo. Y fue cuando le solté la bomba, porque para él fue eso. Su expresión cambió, paró en seco nuestro baile, me dio una mirada completamente fría. Estaba enojado por lo que le había dicho, pero yo me le pegué más a su pecho, me abracé muy fuerte de él y, mirándolo a los ojos, le dije: Sé que él está muerto y siempre lo voy a recordar porque él fue una persona maravillosa. Entonces él se quiso deshacer de mi abrazo, pero yo lo apreté más con todas mis fuerzas. Le dije que por favor me escuchara. Mis ojos se llenaron de lágrimas, dulcificando su mirada y bajando la tensión en su rostro y cuerpo. Empecé a hablar con él, a decirle mis sentimientos y también que sabía lo que él sentía por mí. Él se sorprendió, me vio con sus ojos llenos de amor, tenía un brillo hermoso, especial, ya no se escuchaba la música, sin embargo, empezamos a bailar. Terry me pidió perdón por haber sido tan brusco y me dijo que era un tonto de tener celos de un chico muerto, pero que solo quería que mis pensamientos fueran para él. De momento paró en seco, me miró con ese brillo tan particular y su sonrisa de lado, y me dijo Perdóname por lo que voy a hacer, pero no puedo más me sujetó suavemente por la espalda, a la altura de la cintura, y me acercó a su cuerpo, tomó mi nuca con su otra mano, me miró nuevamente y me besó con tanta ternura mi primer beso. Yo, torpe e inexperta, fue un beso tan tierno, tan cálido y podría decir apasionado. Me hizo ver las estrellas. Cada una de ellas tenía el rostro de mi bello arrogante, oler su exquisito aroma que despedía el cuerpo. Yo quería que siguiera besando, pero teníamos que regresar al festival. Le recordé que me encontraba ahí con mis primos y mis amigas y que me había tardado. Terry me dijo que no quería compartir a su novia. Me sonrojé y le contesté asustada: ¿Cuál novia? Él empezó a reírse y me respondió. Tú, mi señorita Pecas, Tarzán con Pecas. Este beso es porque somos novios, no lo olvides. Me dio otro beso, pero esta vez con su mano tomó mi barbilla para besarme. Fue diferente que el primero, pero me hizo sentir sensaciones nuevas. Me sentía feliz, los dos estábamos felices. Él me dijo. Mejor, yo voy a decirles a tus amigas que tuviste que regresar al cuarto de meditación, porque Lisa descubrió a tu Romeo y ya sabemos cómo se las gasta. Tus amigas, la tímida y la gordita, me caen muy bien. Me dijo además que Stir era un buen chico. También le caía muy bien, pero que mi primo el arrogante no podría decir lo mismo. Terry me pidió que yo regresara al cuarto de meditación. Ya habría tiempo para disfrutar un rato en el Festival de Mayo. Había pasado escasos diez minutos, el tiempo suficiente para ponerme el uniforme y esconder mis trajes, cuando escuché murmullos acercándose rápidamente me acosté en la cama mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho al escuchar a la hermana grace con otras dos monjas elisa luisa annie y patty escuché cuando se abrió la puerta no me moví para nada de pronto escuché a elisa diciéndole a la hermana grace lo ve ella no está aquí son sólo almohadas la hermana Grace se acercó a mi cama muy despacio, me tocó en el hombro y en eso, Elisa impulsiva y con nada de paciencia dijo: No hay nadie, ella estaba disfrazada de romeo y le dio un tirón a la sábana, dejándome al descubierto. Eso de verdad me hizo brincar porque no lo esperaba y grité asustando a todas las ahí presentes y preguntando: ¿Qué pasa, Elisa? Esto no es de una dama. La superior estaba muy enojada con Elisa y dijo, señorita Candy, why Arley? Su castigo está suspendido. Puede ir a su cuarto. Arréglese para que se reúna con todos los demás alumnos. Señoritas, Annie y Patty, acompañen a la señorita Candy. Ayúdenla en su arreglo. Hay un vestido en su recámara con todos los accesorios. Nos reuniremos en 45 minutos en la fogata. Yo estaba tan feliz que brinqué de la cama y salté de gusto. Inmediatamente pedí perdón a la hermana y le dije con súper al tratar de cruzar la puerta, Elisa me amenazó. Esto no se quedará así, maldita dama de establo. A lo que acto seguido la hermana Grace se dirigió a Elisa. Ya basta de tanto odio y saña, Elisa Ligan. Después de este evento la espero en mi oficina. Sentí pena por ella, todavía no entendía por qué ella tenía tanto odio por mí. Las chicas me ayudaron. Por increíble que parezca, estaba lista en la mitad del tiempo. Patty se había adelantado para hablar con Steer y Terry. Estaba con él, preocupado por mí. Patty los puso al tanto. Cuando llegamos a la fogata, Terry y los demás estaban ahí. La hermana Gray se abrió paso y dio su discurso diciendo que era la primera vez que el señor Terrence Granchester y la señorita Candy White Arlite estábamos ahí presentes y que era un honor contar con nosotros terry me miró y me dedicó una sonrisa me sonrojé elisa se le acercó melosa pero él la esquivó a lo que ella volvió con sus comentarios venenosos que cómo era posible que una maldita dama de establo tenga tanta suerte que todos la quieren y a mí me gritó te odio te odio maldita ella armó un buen espectáculo todos la miraban haciendo su rabieta, ella diciéndole a Terry que lo había visto primero, a lo que mi hermoso arrogante le contestó Te equivocas, Elisa. Conozco a Candy desde antes que ingresar en este colegio, y yo no te permito un insulto más. ¿Me escuchaste? Elisa, por su parte, lanzaba improperios, pero Terry le volvió a responder. Es de mala educación interrumpir cuando otra persona está hablando, Elisa. Mírate, ¿de qué te sirve ser una chica hermosa y con una familia con dinero si te la pasas envidiando y queriendo todo lo que rodea a Candy? Deberías de cambiar tu forma de ser porque así nadie se te va a acercar. En ese instante llegó el duque de Granchester, todos haciendo reverencia, el saludo, y se dirigió hacia mí. Yo iba a hacer reverencia cuando él me tomó de la mano y me dio un beso. Todos los ahí presentes, incluida yo misma, estaba muy sorprendida. Acto seguido, caminó a donde estaba la Madre Superiora para darle... De su propia boca y de que todos los ahí presentes estuvieran informados que desde ese día las familias Granchester y Arlight estaban de acuerdo en el noviazgo formal de sus hijos Terence y Candice. A mí casi me da un desmayo de la impresión. Mi rebelde corrió a tomarme entre sus brazos para decirme que esta era una sorpresa también para él, porque relación con su padre no estaba del todo bien, me dijo. Nunca me imaginé que mi padre me escucharía siempre tan. Enérgico, tan frío, distante. Cuando lo vi para pedirle que hiciera que te levantaran el castigo por algo realmente injusto, me comentó que él había recibido un anónimo. Percibí que era de Lisa, pero mi padre sólo se limitó a preguntarme qué sentía por ti. Y yo le dije que te amaba y salí de ahí. Y hoy está aquí. Estoy sorprendido y confundido, también feliz de esta noticia. En ese preciso momento no nos habíamos percatado que Elisa se había desmayado y se puso histérica e irreverente. Dijo que no era posible aceptar que una huérfana como yo fuera novia del hijo de un duque. La superiora trató de reprender a Elisa, diciéndole que ese no era el comportamiento de una señorita de sociedad. A Elisa no le importó y siguió, a lo que el duque le dijo de una manera fría y cortante que midiera sus palabras. Candy no está sola y no nos importa si es huérfana o adoptada. Lo más bello de ella, aparte de su apariencia física, son sus sentimientos, su corazón. Elisa quería seguir haciendo sus rabietas, como de costumbre, y en eso dijo que haría que el tío abuelo y la tía abuela me repudiaran. Pareciera que la había invocado. La tía abuela llegó en último momento. Elisa corrió a querer abrazarla, pero la abuela la rechazó, diciéndole que le daba vergüenza su comportamiento, a lo que ésta contestó que todo era culpa de Candy. En ese momento vi un hombre alto, de melena larga, rubio, muy elegante. Terry me tomó de la mano para llevarme hacia él. Quedé en shock, era Albert. Estaba tan contenta que lo abracé. Le dije que cómo había entrado y él me respondió que era una historia muy larga y ya habría tiempo de contarla. Elise estaba echando chispas. Dijo La dama de establos se atrevió a invitar a este vagabundo. La tía abuela le soltó una tremenda mofetada a la pelirroja. Ni una palabra más me oíste, o te desaparezco de mi testamento dijo la tía con seriedad. Ella se soltó a llorar. La tía abuela me llamó cerca del duque y de Albert. Estábamos confundidos. Terry me miraba con tanto amor. No entendíamos bien, pero cuando la madre superiora dijo que pedía una disculpa por el mal rato, por primera vez se alargaría el festival con la fogata y celebraríamos otro día más. Todos aplaudimos felices. Antes de irnos a bailar, nos comunicaron a los ligan, estir. Archie, Annie, Patty, mi hermoso castaño y yo, que Albert no era ningún vagabundo, él era el tío abuelo William, fue una gran sorpresa para nosotros, una agradable sorpresa. La tía abuela me dijo que ellos estaban de acuerdo y que el noviazgo con mi rebelde era real. Las dos familias estaban de acuerdo y daban su consentimiento. Nosotros estábamos muy felices. Terry se acercó a Richard y le dijo, Gracias. El duque lo miró y dijo, soy tu padre, no lo olvides nunca, y te amo por sobre todas las cosas. Perdóname, hijo, por ser tan frío contigo. Yo empujé a Terry a los brazos de su padre. Ellos se dieron un abrazo tan fuerte. Los dos, padre e hijo, derramaron lágrimas de felicidad. Ahora Terry ya había recuperado a sus dos padres, y yo, a mi amigo, a mi tío abuelo William, Albert Arlight. Ahora, si era tiempo de disfrutar de la fogata, la primera en un colegio tan estricto. Este festival sería el primero y el mejor de mi vida, con mi novio formal a mi lado, bailamos hasta cansarnos, después nos alejamos un poco, Terry me acurrucó junto a su pecho y me dijo que me amaba desde la primera vez que nuestras miradas se cruzaron, que sin querer le salvé la vida porque él vivía solo, hasta que llegó a su vida una rubia rebelde que lo irritaba y no le tenía miedo como los demás. Yo le dije: Terry, mi amor. También me enamoré de ti desde que te vi. Eras diferente a los demás y muy atractivo. Nunca me imaginé ni en sueños que tú sintieras lo mismo que yo él puso sus dos manos entrelazadas en mi cuello y me fue acercando lentamente para darme un beso diferente a los otros, un poco más profundo. Con su dedo tomó mi barbilla y también abrió mis labios. Ese beso era tierno, profundo, su lengua se encontró con la mía. Después nos separamos lentamente mirándonos a los ojos. Él me dio un beso en la frente. En ese momento se nos unieron a nosotros los chicos. Archie caminó hacia Terry con una mirada dura. Me dio miedo. Todos se tensaron. Pensamos que se pelearía con Terry, pero gracias a Dios no fue así. Solo se acercó para decirle Sé que no soy santo de tu devoción, ni tú de la mía, Terry. Pero te quiero pedir que hagas muy feliz a mi prima. Sé que su noviazgo ya es formal, al igual que el mío con mi amada Annie. Así que intentemos ser amigos. ¿Aceptas? Se dieron la mano y un abrazo fraternal. De verdad, todo esto que estaba pasando era maravilloso. Se llegó la hora de ir a dormir, pues todavía habría otra celebración de Festival de Mayo. Se haría un desfile nuevamente y yo estaría ahí. Mis rebeldes estarían conmigo, Albert como mi padre adoptivo y Terry como mi novio formal. La tía abuela, los padres de Terry, era un gran evento más de lo que nunca me hubiera imaginado. Le pedí a Albert que me diera un pellizco para estar segura de que este no era un sueño. Él se negó, pero Annie sí lo hizo. Más que pellizco fue un cariñito que ni siquiera sentí. Le dije, Annie, más fuerte. Ella respondió. Candy no podría. Entonces, de la nada salió la tía abuela dándome tremendo pellizco que hasta pajaritos vi. Todos nos empezamos a reír. Era verdad, no era un sueño. Me enteré que la hermana Grace había puesto en uno de los salones de confinamiento a Elisa. Fui a interceder por ella y le pedí que me dejaran hablar con ella. La hermana me dijo que me concedía hablar con Elisa porque alguien pero que alguien estuviera afuera, por seguridad de ambas. Cuando entré al cuarto, ella estaba con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué haces aquí, maldita dama de establo? Yo no me inmuté. Le pregunté directamente, Elisa, ¿qué hice para que tú me odies tanto? ¿Por qué no tratas de cambiar tu vida? Ella se me quiso ir encima, pero esquivé el golpe. Ella cayó de bruces y siguió llorando. Yo volví a hablar con ella. Elisa, trata de cambiar tu forma de ser. Ella se volteó llorando y me dijo, "No entiendo por qué tú eres tan feliz y todos te quieren si eres una huérfana y no te importa ni sufres, todos te quieren." le dije. Ese es tu problema, Elisa. La envidia no te deja ser tú misma. El día que te aceptes como eres y no estés deseando las cosas de los demás, tu vida cambiará y serás feliz. Tendrás gente a tu alrededor que te acepte y te quiera por quien eres. Mírate, Elisa, eres una chica hermosa, pero la maldad te hace alejar a las personas. Solo están contigo quienes se quieren colgar de tu estatus social, pero están vacías. Quiérete y verás la diferencia. Si decides cambiar, aquí estoy yo para ayudarte. Saca tu coraje y dolor, envidia, malos sentimientos e intenta ser feliz, Elisa. Ella se quedó callada y me dijo que lo intentaría, pero que me alejara de ella, que no necesitaba de nadie. Entonces le dije Está bien, me voy. La hermana Grace entró en el momento en que yo me disponía a marcharme, diciéndole a Elisa que por petición mía el castigo estaba levantado. Yo no esperé a que ella saliera, me fui corriendo a encontrarme con mi novio. Él me esperaba en la segunda colina de Pony. Terry estaba impaciente por mi tardanza. Lo noté por su mirada y el movimiento de su pie. Lo tomé por la espalda, lo abracé y le dije perdóname por desesperarte. Le di un beso en su espalda. Él volteó y me dijo que no podía estar enojado conmigo tanto tiempo. Mencionó que el ciclo escolar se terminaba y nuestros padres habían acordado encontrarse en Escocia. Ahí me enteré que Albert y la abuela tenían una villa y también que el duque había regalado una villa a Eleanor, la madre de mi rebelde. Teníamos la oportunidad de ir de vacaciones a Escocia con nuestras familias. Era verdaderamente maravilloso. Después, de unas semanas nos encontramos con nuestras respectivas familias en una recepción de bienvenida que el duque nos había organizado de lo más elegante en la villa Granchester. Eleonor era encantadora. Mis primos se volvieron loquitos cuando la vieron y me reclamaron por no decirles que yo la conocía y que era la madre de mi novio. Solo me limité a reír. Después de terminar la cena, nos reunimos en el salón para tomar té. Me sorprendió al ver rosas en el salón y sobre todo dulces candy. Terry me dijo que Albert las había traído a petición de él para la ocasión que se presentara en unos minutos más. Yo me quedé sin palabras. Él me dio un beso en la frente y me dijo, Ya verás, mi pecosa, la sorpresa que te daré. Estaba tan ansiosa, todos elegantes, en una reunión muy íntima, solo nuestras familias estaban presentes, se llegó el momento... Terrica raspeó y dijo <coughs> Familia, por favor, les pido unos minutos de su atención. Todos volteamos a verlo. Yo no sabía qué estaba pasando hasta que mi castaño caminó frente a mí. Se dio la vuelta, se arrodilló ante mí. Yo me quedé sorprendida y un poco atontada cuando él sacó un estuche azul, zafiro, y de él extrajo un anillo. Me dijo con voz enroquecida lo siguiente. Desde el momento que te vi en la neblina, Candy, de aquel barco supe que nuestras vidas estarían unidas para siempre nunca te lo dije pero amo cada peca de tu hermoso rostro y quiero que sólo sean mías candy quieres casarte conmigo lágrimas de felicidad inundan nuestros ojos le dije que sí Quiero ser tu esposa. Mi hermoso rebelde tomó mis manos. Después de poner un hermoso anillo con zafiros y esmeraldas, llevó mis manos a su cintura. Me tomó con sus dos manos en la cara y me dio un beso. Con ese beso sellamos nuestro compromiso. Nuestras familias nos felicitaron. Era tan increíble esto. Ahora yo era la futura señora de Granchester y él era el futuro esposo de Candy White. Light, gracias a la bendita aventura del Festival de Mayo. Fin.